¿Cuál es tu pregunta? Me voy a sentar para que no creas que soy superior a ti. Me voy a sentar para que no creas que soy superior a ti. No piensa que soy superior a usted. Me voy a pliar, estoy sentado para pensar que... Entonces, diríamos, ¿verdad? ¿Deus existe? Deus existe. Buena pregunta. Muy buena. Esa te la puedo contestar sin el tarot. Eso puedo responder sin el tarot. Maimónides es un filósofo judío del siglo XI. Maimónides es un filósofo judío del siglo XI. Que escribió un tratado místico que se llama La Guía de los Perdidos. Que escribió un tratado místico que se llama La Guía de los Perdidos. Para ver cómo se definía a Dios. Para ver cómo se definía a Dios. Y después de tres gruesos volúmenes llegó a la definición. Y después de tres volúmenes gruesos llegó a la definición. Dios es aquello de lo que nada se puede decir. Dios es aquello de lo que nada se puede decir. Cuando tú preguntas si Dios existe, tú te pones en el intelecto. Cuando você pergunta si Dios existe, você se coloca no intelecto. Existir o no existir es una pregunta intelectual. Existir o no existir es una pregunta intelectual. Un místico te diría, no sé si existe, pero lo siento. Un místico te diría, no sé si existe, pero lo siento. A un místico le preguntan, ¿dónde está Dios? A un místico le preguntan, ¿dónde está Dios? Solo donde se le admite. Solamente donde se admite. Entonces Dios es lo impensable. Entonces Dios es lo impensable. Cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto. Cuando Nietzsche dice, Dios murió. Habla de un Dios identificado como un Dios con barba, puede ser Jehová, fala Cristo, de... Mahoma, Alá. Fala de un Dios identificado con barba, puede ser Alá, Jesús. Pero para los magos. Mas para los magos. El universo está creado por lo que ellos llaman el agente universal. El universo está creado por lo que se llama el agente universal. Es una energía impensable. Es una energía impensable. Que está en ti. Que está en você. Si la usas bien, es Dios. Si você la usa bien, es Dios. Si la usas mal, es el diablo. Si la usa mal, es el diablo. Entonces, para que Dios exista, tiene que existir en ti. Para que Dios exista, tiene que existir en você. A Ramakrishna le preguntaron, que era un gran místico hindú. Preguntaron a Ramakrishna, que era un gran místico hindú. ¿Usted cree en Dios? ¿Você acredita en Dios? Él dijo, no. Él dice, no. ¿Cómo usted, el gran místico de la India, dice que no cree en Dios? ¿Cómo usted, el gran místico de la India, dice que no acredita en Dios? No creo en Dios, lo conozco. No creo en Dios, yo lo conozco. No creo en Dios, lo conozco. No creo en Dios, yo lo conozco. ¿Comprendes eso? Sí. Entonces tu pregunta, a ver qué te dice el tarot, esa es la mía, esa es mi respuesta.